Hidroponía, ciencia y práctica. Queremos abordar todos los temas relacionados y resolver las dudas que se tengan al respecto. Antes de proseguir con nuestro esquema, queremos hacer una pauta y contestar una pregunta frecuente, recibe en la cuestión sobre la correcta pronunciación del término, es decir, si debe pronunciarse hidroponía o hidroponía. Para ello ponemos como ejemplo las palabras geoponía y geología. Antes de utilizarse de manera común el término de agricultura, como palabra sinónima se utilizaba el término geoponía, para referirse a los saberes del cultivo, ya que entraba en conflicto con la palabra geología. Puesto que ponos está más cerca de la significación de trabajo o labor, y logos, se refiere más precisamente a un conocimiento ordenado, con bases científicas reconocidas mediante consensos académicos, o sea ciencia. Veámoslo más de cerca, de acuerdo a la morfología de la palabra, partiendo de la raíz etimológica ponos, la pronunciación natural sería sin tilde. Dado que las palabras que terminan en logía, derivación de logos, son precisamente las que se acentúan. Así lo vemos por ejemplo en palabras como geología, morfología, pomología, gastroenterología, etc. A diferencia de las palabras como geoponía o hidroponía, que sin embargo en esta pretensión de ciencia se han optado por acentuar y homologar con ellas. Por otro lado, filológicamente la palabra hidroponía ha evolucionado, a de manera común, pronunciarse sin tilde. Considerando que nuestra lengua se deriva de un romance neolatino y tiende al menor esfuerzo, y está en un cambio constante como cualquier lengua viva. Por lo que de manera común en español se acepta sin acento. Y otra nota importante radica en que, con o sin acento, no cambia la semántica de la palabra, es decir, significa lo mismo, cultivo sin tierra, a diferencia por ejemplo de palabras como crítico o crítico. Si te interesa saber más, visítanos en nuestra página web o también puedes dejarnos tus comentarios. Hidroponía, ciencia y práctica.